Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren, sean bienvenidos a una nueva emisión de este, su noticiero favorito, el noticiero con más desinformación de la internet. Uno de los más importantes, por cierto, porque para empezar es la décima edición y además está bastante cercano a mi cumpleaños, el cual es el 11 de septiembre. Así que quien quiera felicitarme y o darme un regalo, todo es bien recibido. Yo soy Gabriel Cacho y estas son las noticias que debes saber. Empezó septiembre, amigos míos, un mes no solamente en el que se festeja mi cumpleaños y en el que es el mes patrio y los niños empiezan a lanzar cohetes a diestra y siniestra, sino que también es el mes que rinde culto al ganso. Así es, amigos, septiembre sin FAP. Algunos en pocos días de septiembre ya perdieron. Pero si tú logras llegar al final de septiembre, tienes todo, todo mi respeto. Amigos son amigos para siempre y por siempre. Una cosa es que te venga a visitar la camioneta de Coppel, otra es que te venga a visitar la de Badaboom, y otra, incluso aún peor, es que te venga a visitar la camioneta de Vivo. En estos meses también se regresó a la escuela. Y recuerda que por más difíciles que las materias lleguen a ser, cuando le entiendas a esa que en particular te cuesta trabajo, lograrás levitar sobre el suelo. Y hablando de regreso a clases, es de lo más normal llevarte un chayote creyendo que es una pera. Admitámoslo, a todos nos ha pasado. ¡Mamá! ¡Ya no quiero hacer mi tarea! Ni madres, Gabriel, haz tu tarea. ¡Hey, compañero! Sí, tú, dime algo, ¿acaso estás cansado de tener que hacer esa fastidiosa, increíblemente fastidiosa tarea? Pues sí, en realidad sí. Déjame decirte que yo tengo la solución para ti. Lo único que tienes que hacer es echarle ACE a tu tarea. ¿Hace? ¿De qué estás hablando? Sí, ACE, maldición. Con un carajo tienes que echarle ACE a la tarea. Va, me aviento. ¡Wow! ¡Es ACE! ¿Qué, literalmente solamente abierto sobre mi tarea? Sí, solo tienes que verterla sobre tu tarea. Y recuerden, amigos, que hace, sí lo hace. ¿Quién dijo que mi pollito azul del mercadito no iba a durar? Ojo, chavos, la nueva técnica para ser infiel de las mujeres es llamar a su contacto 1.tv. Esta figura de colección de Hot Wheels probablemente sea la más épica de la historia. Y recuerda, amigo mío, si Benito Juárez pudo pasar de ser el billete de 20 pesos a pasar a ser el billete de 500, tú puedes pasar de ser absolutamente nadie en la vida a ser el amor de su vida. Coca-Cola Clear, no tiene puto sentido. Las tortugas han seguido dando de qué hablar, pues ahora se asfixian con popotes que los seres humanos tiran al mar. Y veamos qué tienen que decir las tortugas al respecto. Se pasan de verga. Y como diría Zoe, chinguen a su madre, ya les dije que no me llamo Zoe. Este es papel higiénico que te limpia el lado oscuro. El nuevo invento que salvará a la humanidad, agua deshidratada, rinde para 7 litros. Fumar es riesgoso según los expertos, pues corres el riesgo de despertar el Byakugan. Pero veamos directo con un experto en el tema. Así es, la verdad es que yo conseguí el Byakugan después de fumar durante 34 años, 3 veces al día, durante los 365 días del año. Y está bien chingón. Gracias, Neji, por tan sabias palabras. Ludovico Peluche mandó un tuit que decía: fotos de una cafetería en los 60s, alguna morrita meca. Nací en la época equivocada. Güey, vives en México. En esa época estarías haciéndole tortillas a tu esposo para que llegara y te metiera unos putazos porque le faltó la sal a la comida. Recapacita.
Y haría falta que nos cuestionáramos si Hitler mató a 6 millones de personas y la Iglesia Católica mató a 41 millones, ¿por qué está mal visto el ser nazi pero está bien visto el ser católico? ¿Esto tiene o no sentido? Depende de su perspectiva. Y aquí van 500 años de historia tirados a la basura. Guillermo Ochoa se cortó el cabello. Vamos a preguntarle por qué decidió hacer esto. No, pues mira, la verdad me fastidié de que todo el mundo me dijera que me parezco a Luisito Comunica y pues dije ya, ¿no? Y me lo corté. El otro día le mandé un mensaje bastante irrelevante a la empresa Sabritas. Aquí hay una captura y le voy a leer lo que les dije. Les dije: hola Sabritas, vengo a hablar de negocios, les tengo una idea millonaria. ¿Por qué no hacemos tazos de Gerardo Ortiz, el Commander, la MS y los llamamos parientazos? Son ideas verdaderamente millonarias y bastante buchonas. Y miren, aquí está una foto del tatuaje que me hice del amor de mi vida. Exacto, está en blanco. Y en Spotify puedes encontrar esta nueva lista de reproducción, la cual se llama Canciones para bailar como Pedrito Sola. Mayonesa McCormick. Dime algo, amigo mío, ¿acaso estás cansado de siempre pasar desapercibido? Pues déjame decirte que esta guitarra podría ser la solución a tus problemas, pues si puedes tocarla, serías el tipo más cool del universo. Está a la venta, viene con su estuche, su cable, su amplificador y todo el rollo. Si estás interesado, comunícate en cualquier red social para ponernos de acuerdo. ¿Es en serio? Sí, está a la venta. Es en serio, repito, está a la venta. Ponte en contacto en cualquier red social. Y tengan cuidado porque el clima en estos días está bastante nuboso. Imágenes exclusivas de la próxima película de Los Vengadores. Si deseas estar más al pendiente de todo lo que pasa en el mundo del cine, la televisión y la música, te invito a que visites CC Visión y te des una vuelta por el canal. Puede que haya contenido que te llame la atención. Y en lo más nuevo, hay nuevas imágenes de Captain Marvel, esta nueva película que prepara Marvel Studios, en la que podemos ver a Piccolo de Dragon Ball. Este significará un épico crossover en el gran cine. No, God! No, God, please, no! 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 Este es el reboot de Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. Y este gato va a suplantar a John Cena en la WWE. And his name is John Cena! Quien haya hecho esto probablemente tenga un EQ superior al resto de la humanidad, pero se pasó de verga. Ya huele a Navidad, Walmart y Liverpool en pleno septiembre, o incluso antes. Mia Khalifa está embarazada. Si le dan Viagra a un inválido, ¿se para? Wherever Tomorrow, este famoso youtuber, falleció lamentablemente el 1 de septiembre del 2018. El conflicto, esta telenovela de YouTube entre Badaboom y Dross, cada vez es más grande. Este es el hombre más sexy del mes. Esta es la única nota seria del video, y es que hace algunos días en UNAM se llevó a cabo un movimiento universitario donde participaron decenas de miles de manifestantes que reclamaron una mayor seguridad en los planteles de la UNAM y mejorar las condiciones tanto educativas como sociales. Fuerza UNAM. En fin, amigos míos, hasta aquí el video de hoy. Y recuerden, amigos míos, que hace una vaca con los ojos cerrados, haciendo leche concentrada. No olviden suscribirse al canal, activar notificaciones y hacer todo tipo de cosas que se hacen aquí en YouTube. En la descripción del video están mis redes sociales para que vayas y me sigas, suelo ser muy activo en todas. Instantáneamente, después de los créditos, podrás encontrar aquí un botoncito para que te suscribas, aquí un video sugerido de un buen camarada y aquí otros videos sugeridos. Yo soy Gabriel Cacho, ¿cachas o no cachas? Los amo. Stop it. No se guiñar el ojo.